Hola, bienvenidos a este martes. El día de hoy les estoy grabando, o bueno, empezando a grabar una semana conmigo. Ayer lunes no tuvimos labores, así que no grabé, estuve descansando aquí en la casa con mi familia, viendo pelis, etcétera. Entonces, ahorita voy a empezar a arreglarme, terminarme de arreglar para irme al servicio. También voy a desayunar y bueno, ya tengo preparadas mis cosas allá atrás, pero pues voy a empezar a maquillarme y todo eso. Y voy a empezar por la carita. Estoy usando este gel hidratante que es de Pond's. La verdad, sí está muy fresquito. Como ven, ya me terminé de arreglar, un maquillaje bastante sencillo y que siempre, siempre hago. Entonces, ahorita me voy a hacer algo de desayunar y nos vamos. Por cierto, les quería enseñar un poquito mi cuarto porque de este lado la pared está ya vacía. Quiero adornar ya para Navidad también mi cama, mi repisa que ya también la vacié. Entonces, no sé si esta semana, pero ya quiero empezar a sacar todas las cosas de Navidad y así. De hecho, el fin de semana mi novio me ayudó a poner el árbol en la casa porque es un árbol muy pesado y pues sí o sí necesitaba como a otra persona que me ayudara. Así que él vino y pues me ayudó. No lo he decorado ni nada, pero al menos ya está. Así que esta semana vamos a empezar a sacar todo lo de Navidad, decorar y pues ver qué falta, a ver si falta comprar algo. Hola, ya llegué a la casa. Ahorita voy a estar grabando el bullet journal de diciembre. Tengo también aquí algunas cositas que voy a estar utilizando como washi tapes. Voy a imprimir una hojita con diferentes imágenes y así. Así es como dejé todo para ya irme a clase. Solo me faltó la página de la semana, la planeación, todo lo demás ya lo tengo. Pero pues ahorita regresando ya lo terminó. Ahorita voy a ponerme algo cómodo y después del skincare voy a empezar a trabajar. Voy a terminar primero las hojas que me faltan del bullet journal, que son las planeaciones de la semana. Bueno, solo voy a hacer la primera semana de la planeación y después voy a recoger mi escritorio para empezar a trabajar en las flashcards, que es para el examen. Así que voy a estar estudiando un rato, haciendo flashcards y todo eso. Y después voy a preparar mis cosas para mañana, así que va a ser una noche larga, espero no tardarme tanto en todo, pero bueno, vamos a empezar. Bueno, algo así se ve mi escritorio. Estoy grabando, ya solo me falta esa página, así que vamos a terminar esa página y vamos a empezar a recoger todo, todo para empezar a estudiar. Ok, aquí un detrás de escenas de cómo estoy grabando mi bullet journal. Hace mucho calor aquí en el cuarto, así que ¡tarán! Suetercito solo en las mangas. Esto sí lo aplico a veces porque siempre de mi cuarto entra directo el sol y de verdad que cuando grabo estos videos en la mañana es un sufrimiento. O sea, mis manitas y todo bien bonitas y así, pero yo estoy sudando muchísimo y así. Y ahorita no sé por qué hace calor si afuera está lloviendo. Hace rato se escuchó horrible un trueno, pero bueno, el caso es que ahorita estoy grabando con mi otro celular, que es el iPhone 11. Y pues sí, estoy grabando el bullet journal de diciembre. Estoy utilizando este arito de luz y una lámpara que está aquí atrás de mí. Creo que nunca les había mostrado o nunca había hecho como un videito así de detrás de escenas. Está aquí conmigo igual. Y pues vean, les voy a enseñar. Ok, aquí está mi set. Tengo el arito de luz ahí.
Tengo el bullet journal por acá junto con mis materiales, algunos adornos así navideños. Como todavía no subo las cosas navideñas, pues todavía no hay como decoraciones y ya quería hacer este video, así que lo empecé así. Tengo por acá mucho material. Como pueden ver, aquí es un relajo. Obviamente esto no se muestra en la cámara, pero pues así está. Por allá tengo los videos y pues sí, así es más o menos como se ve mi escritorio cuando grabo. Obviamente lo de la cámara se ve hermoso y limpio, pero siempre al final tengo que levantar todo esto. Así que seguiré con este bullet journal y ahorita los veo. Hola, ya regresé del servicio, son las 3:30 de la tarde y me voy a poner a estudiar para mi examen de la noche. Es hasta las 7:30, así que tengo buen tiempo para comer, relajarme un poco y estudiar. De hecho, ya no hice las flashcards ayer, estuve haciendo como una guía así en pequeñito en mi libreta y pues esto es lo que voy a estar estudiando. Ya solo me falta repasar una unidad, bueno, como igual ponerla en la libreta y ya. Así que voy a estar haciendo eso, después no sé qué voy a comer todavía y así, pero bueno, yo creo que voy a llegar a la escuela como a las 7 de la noche más o menos para ir con tiempo. Por cierto, quería regresar temprano a la casa después del servicio. La verdad, en el servicio estuve muy ocupada, ya ni siquiera les pude grabar como saliendo o así porque quería apurarme para venir a hacer esto. Pero estoy pensando en que, bueno, ya saben que estoy haciendo el servicio en el centro de la ciudad, me encanta. Entonces estoy pensando que el viernes, por ejemplo, que es un día más relajado, pues pueda estar ahí en el centro y mostrarles lo que haga allá después del servicio, no sé, ir a comer o por un cafecito y pues no sé, igual ir a hacer journaling o algo relajante, pero que me guste mucho también. Pero bueno, ahorita voy a estar haciendo esto del estudio un rato, voy a comer y a ver qué nos depara el destino. Otra cosa que quería platicar con ustedes es que en estos días no he ido al gimnasio. La verdad me está costando mucho trabajo levantarme para el servicio, o sea, como que me tengo que acostumbrar, ¿saben? Y estoy pensando en grabarles una rutina de mañana, como una rutina ideal de mañana que de sí o sí tengo que seguir porque es como el plan que tengo para la mañana. Porque no entro tan temprano al servicio, entonces quiero aprovechar bien como la mañanita y todo eso, pero sí me está costando mucho trabajo levantarme para ir al gym. Entonces pues hoy la verdad tengo mi examen, le voy a dar prioridad al examen, pero mañana voy a empezar a ir al gym ya sí o sí, porque ahorita la terapia nada más la estoy teniendo una vez a la semana. Ya vamos de salida, ya puedo ir al gym, así que ya no me tengo que poner como más topes para no ir. Ya es una decisión, ya me estoy mentalizando de nuevo para ir al gimnasio. La verdad es que estas semanas habían estado pesadas pues por el semestre, por el servicio, muchos cambios y cosas nuevas también en mi vida, así que como llevamos bien de la piernita, ya vamos de salida de la lesión y todo, de hecho ya no me duele, solo tengo que ir a terapia una vez como a la semana para que me revisen y así, pero en sí ya no me duele y ya puedo empezar el gimnasio de nuevo. Solo que estoy viendo cómo acomodar mi rutina para que el gimnasio
entre ahí sí o sí. Así que bueno, ya les estaré enseñando mi nueva rutina de mañana. Y bueno, igual voy a estar haciendo nuevas rutinas de ejercicio. No voy a poder empezar con todo. Claro que si regresas una lesión o regresas en mucho tiempo de no hacer nada, nada de ejercicio, tienes que empezar poquito a poquito. Pero bueno, el caso es empezar. No puedo creer el frío que está haciendo, de verdad. Vean cómo estoy. Y aún así tengo mucho frío. Y no me he estado poniendo los lentes de contacto. Últimamente estoy usando de armazón, pero porque me da flojera, la verdad. ¡Cerdita! ¡Hola, preciosa! ¿Sí? ¡Qué bonita nena! Miren a mi escobita. Su colita parece escobita. ¡Ay, mi nena! Hola, buenas tardes. Oigan, estoy trabajando aquí editando el video, terminando de editar el video que se va a publicar en, espero, unos minutos. Es el Bullet Journal de diciembre. Les voy a dejar ese video aquí arribita porque ya se subió, ya lo logré. Y he estado haciendo esto desde que llegué. Me hice de comer unos hot dogs. Ya no les grabé porque de verdad fue así de que rapidísimo. Hice mis hot dogs y después empecé a editar el video y ahora estoy en el proceso de subirlo, ponerle la miniatura, la descripción, todo eso. Así que vamos a trabajar un rato. Listo, ya quedó el video, lleva el 36%, todavía me falta subirlo a YouTube, se está exportando de Filmora, pero ahorita necesito subirlo a YouTube. Tengo como media hora para irme a la escuela, así que voy bien, siento que sí se va a terminar de subir, o sea, justo a tiempo como para irme corriendo, pero
se va a lograr el objetivo. Así que voy a estar como al tanto de esto y ahorita los veo en la escuela. Hola, buenas tardes. Oigan, pues ya estoy aquí en la casa. De hecho, les quería enseñar las libretitas que, como ya les había dicho, creo que borré ese clip porque no se escuchaba nada en el Burger King. Pero bueno, el caso es que les puse en los clips ahora sí las direcciones de donde compré estas libretitas. Son tres. Una es de cuadrito y estas dos son de puntitos. Y también compré esta libretita que es igual de cuadrito, pero me gustó que es también muy compacta como para llevar así en la bolsita y todo. Entonces solo fui por estas cosas al centro y pues comí allá. Ahorita entré a mi clase de Zoom, ya salí y el lunes tengo examen de esa clase. Y mi profesor de las 6:30 nos avisó que tenemos que ir por nuestro protocolo de investigación a la escuela. Solo iría por ese protocolo porque la otra clase ya también me dieron calificación. Entonces me da mucha, mucha flojera, pero pues tengo que ir. Ahorita ya como en 15 minutos me voy para llegar por mi protocolo ya corregido y todo. Y pues no sé si nos van a dar calificación o si solo lo corrigió y quiera que le hagamos como algunos cambios y así. Pero bueno, el caso es que tengo que ir. Y también quería pasar algunas cosas a estas nuevas libretitas. Una de estas va a ser como solo para mi servicio porque estaba utilizando otra que utilizaba para todo prácticamente, pero ya se me está acabando esa libreta, entonces quiero pasar como todo lo que llevo del servicio a esta nueva libreta para ya tenerla solo para el servicio y pues que me funcione para eso, y las otras que sí sean para lo que sea. También les doy update porque esta semana ha estado bastante rara. Empecé estos libros. Este es el de Alas de Sangre que me recomendó mi hermana. Y este es el de Padre Rico, Padre Pobre. Es más de finanzas personales. O sea, son lecturas totalmente diferentes. Una es de fantasía y la otra es como de finanzas personales. Pero las dos me están gustando mucho. Yo antes no era fan de leer como simultáneamente dos libros, pero me di cuenta que sí se puede, sí se puede. No, o sea, no me confundo ni nada por lo mismo de que son temas totalmente diferentes. Y además es entretenido porque si uno ya como que me está cansando, ya no lo puedo seguir, pues entonces empiezo a leer el otro o así. Y por ejemplo, este que es de mi hermana. Si ustedes saben, mi hermana tiene muchos libros. Ya se los he enseñado en otros videos, como su tour por su librero. Y de verdad, ella no me deja. O sea, sus libros los tengo que tener aquí en la casa. Estos son los post-its que ella le puso, pero los de ella los tengo que tener aquí en la casa. Prohibidísimo llevármelos a donde sea. Entonces, este siempre lo tengo que leer aquí en la casa. Y yo, la verdad, prefiero aprovechar como todo el camino que me hago para el servicio y así, o bueno, en especial como en el transporte público, aprovechar para leer. Entonces, este que era de mi mamá, pero bueno, ya me lo quedé yo, lo estoy llevando a todos lados y la verdad ya lo adelanté un poquito más. De hecho, lo empecé hoy y vean,
llevo esto solo de dos caminos. Digo, no sé si es mucho o poco, pero pues la verdad está bastante entretenido porque es de finanzas personales, pero me está gustando mucho porque no te avienta la información así de rápido o bueno, como muy pesado, sino que te va contando una historia y la verdad es... está padre, o sea, me está gustando. Entonces, bueno, estos son los libros de la semana. Este lo iba a empezar desde mucho antes, pero con lo del semestre y otras cosas, pues no lo pude empezar. Apenas lo empecé, creo que el lunes que fue el puente, ese día lo empecé. No les he estado grabando la rutina de mañana porque yo les dije que iba a empezar mi rutina bien desde el jueves y pues así ha sido. La verdad, me he levantado, ay, no, se los juro, me ha costado un trabajo levantarme. Pero bueno, espero ya empezarme a acostumbrar y más que nada a empezar a dormirme más temprano, porque eso es, o sea, no me paro temprano porque me estoy durmiendo a las 12 de la noche cuando me quiero parar a las 5 y media, 6 de la mañana. Entonces, pues ahora es que todo quiero, ¿verdad? Y bueno, ya, ahorita guardo mis cosas y como en 10 minutos me voy a la escuela. Buenos días, hoy amanecimos muy productivas. Ahorita estoy haciendo el quehacer de mi cuarto y voy a empezar a grabar parte del December Reset. Es cambiar mis colchas, lavarlas, también poner las nuevas colchas que son como para la Navidad y todo eso. Y quiero hacer una depuración de closet, así que voy a aprovechar el día de hoy para hacer todo eso. Porque en la tarde tengo una reunión con Dan. Bueno, es como con sus amigos y así. Así que como a las 5 o 6 de la tarde nos vamos a ver para ir a esa reunión. Entonces quiero aprovechar ahorita la mañana para hacer todo esto. Salud.